Regresamos al De Eso Se Trata. Muchas gracias a todos los que nos están recibiendo en sus hogares o los que están en su auto, los que nos están viendo en sus computadoras mientras trabajan. Hoy vamos a hablar de vinos y la historia. Y pues obviamente Pedro Escobar ya está aquí presente en el De Eso Se Trata. ¿Cómo estás, querido Pedro? Pues yo con mucho gusto de platicar contigo y todos los oyentes de Radio WAP, como todos los viernes, para hablar de vinos, historias y cómo han influido los hombres y mujeres que han llevado las vides a todos los rincones del planeta. Oye, además, hoy el tema me llama la atención, el tema de los migrantes, que bueno, los migrantes en este país, híjole, se han convertido en verdaderos superhéroes, ¿eh? Sí, ahora sí que es como siempre suelen ser nuestra tablita de salvación, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de crisis. Sí, efectivamente. Y pues bueno, pues en el mundo del vino no suele ser la excepción. De hecho, pues migración y viticultura están ampliamente ligadas por todo lo que han hecho quienes han llevado esta técnica milenaria a diversas partes del mundo. Pues que generalmente son migrantes que van buscando por todo el mundo nuevas oportunidades para encontrar un mejor futuro que en la tierra que los vio nacer, pues generalmente no encuentran, ¿no? Es el caso también de nuestros trabajadores del campo, mexicanos, que pues han llegado a rincones del planeta, pues llevando también sus oficios, ¿no? Su modo de hacer las cosas, su sazón, digamos, ¿no? Y en el mundo del vino es muy interesante cómo todos estos trabajadores que llegaron particularmente a Estados Unidos de América durante la década de 1950 y un poco antes, desde 1850 se tienen registros de estas migraciones multitudinarias de trabajadores del campo que llegaron al floreciente Valle de Napa, en California, buscando una forma de sustento pues mucho mejor a la que tenían en casa, ¿no? Hoy en día, pues ya se cuenta por medio millón de trabajadores del campo que están trabajando en los viñedos de esta zona vitivinícola, una de las más fértiles y más prósperas del mundo, y pues es una historia apasionante, ¿no? No podemos olvidar que pues también aquí, y en particularmente en todo el Nuevo Mundo, ¿no? En todo el continente americano e incluso en África y en lugares tan lejanos como Australia, pues fueron migrantes los que llevaron su conocimiento, llegaron las vides, llevaron la forma de convertir en vino esas plantas de vid, ¿no? Que se extendieron por todo el mundo con esta versatilidad y esta resistencia que tiene la vid para adaptarse a las condiciones más adversas. Wow, sí, importantísimo que pues se van llevando esos conocimientos prácticamente generaciones y aquí sí desde abajo, ¿no? Claro, un conocimiento que viene desde abajo, que viene desde abajo y que se conoce prácticamente desde las raíces que va echando Sí. la planta hacia arriba, ¿no? Y son estas historias maravillosas que pues son muy inspiradoras, tienen que ver con que no hay imposibles, ¿no? Que siempre con sacrificio y esfuerzo y mucho trabajo y una ilusión y una visión muy enfocada se pueden llegar a cabo los sueños. Me gustaría platicarte una de estas historias que es muy inspiradora, que tiene que ver con una familia mexicana de migrantes que hoy en día llegó a ser una de las más importantes del Valle de Napa, de trabajadores que llegaron en esta década de los 50, llevados por sus padres durante estos programas que se llamaban braceros para llevar Claro. trabajadores del campo mientras los combatientes, quienes usualmente hacían ese trabajo en Estados Unidos, iban a la guerra, ¿no? Entonces los campos se quedaban sin fuerza laboral, sin manos. Entonces tenían que recurrir a nuestros paisanos mexicanos que cada temporada, cada determinado tiempo iban para allá y regresaban a casa, ¿no? Esa era la condición de que eran trabajos temporales en los que pues tenían que volver a su lugar de origen. Ese fue el caso de dos familias, la familia Morán, una familia muy humilde que venía de un pueblo que se llama Las Flores en el estado de Jalisco, en el cual llegó una pequeña niña llamada Amelia Morán, llevada por sus padres, obviamente a trabajar a estas plantaciones inmensas de viñedos en el Valle de Napa. Ahí conoció esta persona, Amelia Morán, a otro niño que llegó más o menos por esa fecha, que era parte de una familia de Michoacán, de la familia Ceja,
que se conocieron literalmente trabajando, apoyando a sus padres en los campos, en las épocas de vendimia, en los viñedos de California. Estas dos familias llegarían a ser una de las más importantes a la postre en el mercado, en el floreciente mercado de vinos de Estados Unidos. Ellos siempre, desde que se conocieron, siempre fantasearon con esa idea de que este campo alguna vez va a ser mío, este viñedo en el que mis padres han trabajado por tantos años, algún día este pedacito de tierra va a ser mío, yo voy a hacer mis propios vinos. Y pues es una historia muy inspiradora, porque aparte de un personaje que realmente inspiró a estos dos niños fue otro gran migrante de CEPA que se llama Robert Mondavi, un inmigrante italiano que fue quien puso las bases de lo que es la viticultura hoy de los viñedos norteamericanos. Ellos lo conocieron de muy jóvenes y realmente lo respetaban mucho porque además de ser generoso y pues un genio del marketing y de los procesos con toda esta escuela italiana milenaria de cómo hacer los vinos, cómo sacarle el mayor provecho a las plantas, pues él era muy sensible a estos temas de la importancia de los migrantes en países como Estados Unidos, puesto que era él mismo provenía de una familia migrante y sabía que era parte esencial de la industria que mueve a esta poderosa zona vitivinícola de Estados Unidos. Oye, pero a ver, entonces ellos llegan de niños, trabajan directamente en el viñedo y comienzan a aprender todo, la cultura. Pero bueno, qué interesante es llegar a un lugar que te pueda hacer crecer, ¿no? Es decir, sin importar tu posición social ni tu nacionalidad, pero llegas a un momento en donde pues realmente tu destino puede cambiar gracias a... Pues un poco a la suerte también, ¿no? Ellos entendieron de inmediato la mentalidad americana de aspirar a grandes cosas y con una herramienta muy, muy, muy importante que era la educación, ¿no? Desde entonces, ellos sí apoyaron a sus padres en el campo, pero tenían la visión de que el estudio era lo que los iba a sacar adelante. Entonces, Pedro Ceja terminó estudiando ingeniería. Su hermano Armando Ceja, estudió, como toda su vida estaba relacionada con los viñedos, terminó estudiando en la prestigiosa Universidad de Davis, en California, es de donde sale el gran semillero de enólogos. Y Amelia Morán, ella tuvo una importante, destacada estudiante en la carrera de literatura e historia, ¿no? Siendo gente del campo, siendo gente muy humilde, pues terminaron, pues, sus carreras y con un sueño y una visión en común. En 1980 lograron, entre las dos familias, ya para entonces Pedro Ceja y Amelia Morán se habían hecho novios y posteriormente se casaron, y ahí fue la unión de esas dos familias. Amelia adoptó el apellido de su esposo y desde entonces se llamó Amelia Ceja, ¿no? Entonces, ellos en 1980 por fin lograron tener la oportunidad de comprar 113 acres de tierra en una región que se llama Carneros, en California, a 64 kilómetros al norte de San Francisco. Y pues no fue nada fácil porque era una tierra enorme y cotizaban en dólares, ¿no? 400 mil dólares tuvieron que financiar estas dos familias muy humildes que pues realmente se tuvieron que comprometer por años a estarle pagando al banco, pero pues la visión la tenían y siguieron insistiendo en eso, ¿no? Wow, qué historia, qué padrísima, y además es una breve muestra pues de la fuerza de los migrantes, ¿no? Que sí, como tú bien dijiste, la seguridad es que una persona que migra está dispuesta a todo por mejorar su condición social, ¿no? Y ese es un gran elemento que, bueno, pues nosotros aquí en Puebla, con toda la gente que está en Nueva York o en Puebla York, como se lo En llama, Puebla, York. lo vivimos día a día, pero híjole, qué buena historia nos trajiste el día de hoy, Pedro. Así es, y es importante la historia de Amelia Ceja, ya conocida así, porque se convirtió en la primera latina, la primera México-estadounidense mujer en ser presidenta de una
de una bodega en el Valle de Napa, en Estados Unidos. Realmente un caso representativo, porque ella fue siempre el motor de esa familia. Tuvieron un momento en que iban a perder sus tierras por este tremendo préstamo que se echaron encima las familias y que se empató con una severa crisis en Estados Unidos en la década de los 80, en la cual subieron sus intereses de manera exponencial. Entonces casi pierden su viñedo, pero pues al paso de los años terminaron produciendo y produciendo mejores vinos, mejores plantas. Producen al año 10.000 cajas de botellas de vino al año de cepas como Pinot Noir, como Cabernet Sauvignon, como Merlot. De hecho, fue reconocida como la bodega del año por el Instituto del Arte Culinario en San Francisco. Esta bodega que se llama Bodega Ceja, lo pueden buscar en Facebook, en redes sociales. Son muy, muy, muy visibles sus productos, muy enfocados al mercado latino de Estados Unidos, pero también podemos conseguirlos aquí en México a través de importadores. Y realmente, pues es una historia muy inspiradora. Y no son los únicos, Ricardo. De hecho, son varios las familias de migrantes que han seguido pues digamos que este ejemplo de perseverancia y éxito. Por la cantidad de personas que trabajan en el campo y en estos valles vitivinícolas, ya se le conoce como el Napa Valley mexicano. De hecho, ya son varias las bodegas que están agremiadas en una asociación que se llama Asociación México-Americana de Bodegueros, Ah, qué maravilla, ¿eh? la cual reúne a bodegas como Delgadillo, como Mi Sueño, Madrigal, Llamas Family Wines o Tres Perlas. Muy interesante todo lo que han hecho estos migrantes, y pues enriqueciendo siempre con su modo de hacer las cosas, con su historia, ¿no? Con historias tan inspiradoras como la de Amelia y Pedro Ceja, pues enriqueciendo la variedad que tiene esta zona vitivinícola del mundo, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Oye, pues muchas gracias. Recuérdanos, Pedro, cómo podemos encontrar tu libro. Lo buscamos en Amazon, directamente contigo. ¿Cómo le hacemos? Ah, pues lo pueden encontrar en Amazon, es lo más fácil para comprarlo en línea. Lo pueden conseguir en Kindle, en versión electrónica. También se puede conseguir en formato impreso. Les llega pues a todas partes del mundo prácticamente con esta plataforma de Amazon. También está, me parece que en Mercado Libre y en Google Play Books. Y pues un buen regalo para fin de año, ¿no? Para aprender un poquito más de vino y pues platicar estas historias sabrosas, ¿no? Que pues realmente nos demuestran que los sueños no son inalcanzables y realmente te propones lograrlos, ¿no? Pedro, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Ricardo, y pues saludos a todos, a todos en Radio UAP. Un placer como todas las semanas. Pues ahí está la columna semanal de Pedro Escobar, Los vinos y la historia. Y bueno, con eso terminamos hoy el De Eso Se Trata. Muchas gracias a los que estuvieron conectados, a los que nos escucharon en las diversas plataformas. Buen fin de semana, cuídense mucho. Hasta la vista.